Alrededor de 1948 surge en México el mambo. El creador de esta corriente musical fue Dámaso Pérez Prado, trascendiendo este ritmo de tal manera que el director italiano Federico Fellini utilizó su canción Patricia dentro de su controversial película La Dolce Vita. Desde aquel entonces, el mambo ha tenido muchos seguidores, entre ellos los Reyes del Mambo, orquesta sucesora de Dámaso Pérez Prado. Mario Cárdenas, director actual de esta agrupación musical, es originario de Cardel, Veracruz, e inició su actividad musical tocando el güiro, bongos y batería. Al no tener dinero para comprar una batería, encontró en el salón de ensayo de la familia un saxofón que no se utilizaba y lo empezó a estudiar. En esa época ya empezaba a sonar el mambo, sin pensar siquiera que este ritmo iba a ser definitivo en su vida. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a la niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué no baila? Papá. ¿Qué dice su papá? Eso. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Qué quiere bailar? Mambo. ¿Qué quiere bailar? Mambo. ¿Qué quiere bailar? Mambo. Sí. Sí. Lupe. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a la niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Te quiere bailar? Mambo. ¿Te quiere bailar? Mambo. ¿Te quiere bailar? Mambo. Sí. Sí. Lupe. Tenemos preparado para ustedes, todos ustedes. Tenemos algo preparado para todos ustedes.
de aquí en Los Ángeles. ¿Están felices? ¿No? ¿Tienen otro? ¿Sí? A ver. Damas y caballeros, sean felices. Sean felices.